Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta la reserva neozelandesa de Te Awaroa para cazar el rebeco y la cabra salvaje. Y quiero aprovechar para saludar a nuestro amigo de YouTube, Samuel Rojas Ramírez. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Vamos por la orilla del lago, vamos a ir mirando. Mira, ahí tenemos un nivel 2. Vamos a seguir mirando, tenemos otro allá abajo. Un nivel 5 media. Vamos a hacer el lance con el arco, que está a distancia óptima. Apuntamos con el telémetro. Vamos a ver, 43 metros. Y disparamos. Abatido el animal. Vamos a recoger a nuestro rebeco. Vamos despacito porque esta zona hay mucho rebeco, hay gran abundancia, tanto de rebecos como de cabra un poquito más al norte en este lago, y a ver qué puntuación nos arroja. Vamos a ver si podemos hacer otro lance. No. Seguimos agachados, perrete va a nuestro lado. Hoy se está comportando. Últimamente está un poquito rebelde. No sé qué le pasa, pero bueno. Será cosa del hunter y la programación que tienen los animales. Vamos a ver la puntuación. Cogemos los prismáticos por si hubiera algún otro animal por allí. El que hemos visto antes, el nivel 2. No, no hay nada. Así que vamos a recoger a nuestro rebeco. Miraremos por la orilla del frente. No vemos nada tampoco. Y ya lo tenemos aquí. Un diamante, 59,50. Madre mía, qué preciosidad. Y ahora, una vez que lo disequemos, os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Veis aquí en este lago, que tenemos aquí en el centro, por toda la orilla he ido cazando. Y continuamos con la caza. Hemos avanzado un poquito más. Tenemos ahí un rebeco. Nos avisa de las huellas. Vamos a intentar dar el lance. Vaya, se nos ha puesto de espaldas, pero vamos a intentarlo. Apuntamos 39 metros y disparamos. Ya ha sido abatido el animal. Y vamos despacito a recogerlo. Quiero comentaros una cosa. El otro día, cuando subí el vídeo de rancho, hubo alguien de que me acusó de utilizar mods porque conseguí piezas de gran puntuación. Si utilizara mods, las piezas que cazo hoy pues tendrían todo puntuación máxima. Y cosa que comprobaréis, no es así. Mira, esto es una plata, 41,20. Si hubiera sido así, el anterior rebeco nos hubiera dado una puntuación de 63 puntos. Pero en fin, hay gente que quizás lo que le corroe es la envidia. Pero continuamos con la caza, que es lo que importa, divertirnos, hacer buenos lances y a ver qué tal se nos da la jornada de caza. Seguimos avanzando, nos vamos a agachar, puesto que vemos ahí delante huellas. Escuchamos una llamada de advertencia de un rebeco. Y escuchamos también aquí a nuestra derecha que ha salido otro corriendo. Mira, ahí tenemos un rebeco. Y disparamos. Estaba de espaldas, así que no sé si le hemos dado bien o no, pero sé que está abatido, puesto que la flecha de 420 gramos es idónea para este tipo de animales. Además que tiene una penetración que no lo consigue una bala. Vemos aquí, terminamos el rastro. Vamos a decirle a perrete que lo persiga. Seguramente le hemos dado los cuatro traseros en el coxis y por eso no... Mira, tenemos otra llamada. Vamos a ver. Vamos a acercarnos, a ver si podemos hacer este enlace y luego recoger el otro. Vamos avanzando. Vamos a ver. Lo tenemos por aquí. A ver si lo vemos. Perrete nos está llamando ya. Pero quiero hacer el lance a este. Ahí sale corriendo nivel 4. No tengo tiro. Voy a coger el solo king. A ver, lo localizo. Y
disparamos. Vaya, le he dado en el culo. Ahora lo recogeremos. Vamos a recoger primero este de aquí, el que le disparamos con la flecha. Y luego iremos a por el nivel 4. Venga, parrete, búscamelo. Vemos ahí ya la sangre. En este lado de aquí vemos que va resangrando. Y entonces no estará muy lejos. Aquí tenemos a nuestro Rebeco. Un bronce, porque le hemos dado en el coxis. Es un nivel 2. De 35,70. Y ahora vamos a recoger el otro. Voy corriendo, pues normalmente no me gusta correr, pero este sí, porque voy a perseguir las huellas de este animal. A ver si lo localizamos. Lo que pasa es que al haberle dado en el coxis, va a correr mucho. Ya tenemos aquí las huellas. Este era otro animal. Aquí tenemos ya sangrado. Vamos a ver. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde vamos cazando. Venga, parrete, búscamelo ahora. Que ahora ya te necesito. Si no, tardaría mucho más con el sistema tradicional de seguir las huellas. Como os estaba diciendo, ahora sí voy corriendo, cosa que no suelo hacer. Solamente corro cuando voy persiguiendo a una pieza. Y seguramente nos habrá penalizado por el impacto en zona no vital. Hemos visto claramente que le hemos dado en los cuartos traseros, comúnmente conocido como el culo, y efectivamente ha sido un disparo malo. Pero bueno, no siempre se nos salen disparos perfectos. Ahí tenemos otra llamada de advertencia. Vamos a ir andando ahora, por si pudiéramos hacer ese lance. Desde luego le han cambiado la llamada de advertencia, le han cambiado el sonido a los chicos del Hunter. Antes no era tan aguda. Pero se agradece porque... Mira, ahí tenemos... No, ahí no tenemos nada. Porque llama nuestra atención y intentamos luego localizarlo. Vamos a seguir mirando. Perrete nos llama porque ha encontrado el rastro, pero... Estoy más centrado ahora en el posible lance que podamos hacer de la llamada de advertencia. Como íbamos corriendo, pues claro, nos escuchan y normalmente primero advierten y luego salen huyendo. Mira, la tenemos ahí enfrente. Vamos a ir despacito ahora. Mira, aparte, quédate quieto, ya sé que has encontrado el animal. Vamos a ver si podemos hacer este lance. Mira, allí lo tenemos, es un nivel 2. Así que cogemos el Solokin, apuntamos y disparamos. Abatido, le hemos atravesado el doble pulmón. Y ahora vamos a recoger a los dos animales. Primero nivel 4, con un mal disparo en los cuartos traseros. Efectivamente, era un oro y nos ha dado una plata por una penalización. Y vamos ahora a recoger al nivel 2. Y ahora ya sí vamos despacito por si podemos hacer otro lance, porque esta zona de aquí de Teaguaroa es una zona muy 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 buena de caza. Incluso podemos encontrar pavos también, algún gamo ya en la otra orilla de enfrente. Mira, un nivel 2, 35,80. Y vamos a mirar por si viéramos algún animal en la orilla. Vamos a ver, no vemos nada. Y como no vemos nada, voy a poner el mapa para que veáis que he ido por toda la orilla oeste y continuamos la caza. Vamos a mirar por los prismáticos. A ver si, mira, ahí tenemos un nivel 4, un Rebeco. Cogemos el Solokin, apuntamos y... ¡Abatido! Doble pulmón. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro animal. Vamos a seguir mirando por aquí, que por aquí puede haber también cabras. Seguimos mirando. No vemos nada. Vamos a mirar otra vez. Perrete está a nuestro lado ahí, jadeando. El animalico tendría que tener la opción de darle agua, porque todos los animales deben de beber. Pero bueno, ya llegamos aquí a nuestro Rebeco. Un oro.
49,80, muy buen impacto. Lástima del otro de 56 puntos que no, que lo fastidiamos, pero donde estamos hemos avanzado un poquito más y vamos a seguir mirando. Mira, allí tenemos un pavo. Vamos a intentar hacer un lance largo con el 22 hasta 190 metros. Vamos a ver, apuntamos y le hemos dado. Pensé que habíamos fallado, no, pero le hemos dado. Ha sido un buen disparo largo con el 22. La verdad es que el 22 tiene una precisión bastante buena. Incluso hasta 200 y pico metros he abatido pavos. Así que vamos a seguir mirando si encontramos más animales. No vemos nada, pero no podemos descartarlo, que esta zona está plagada de fauna. Porque vemos las huellas ahí, vemos que estoy delante de unas huellas, seguramente sean de cabra. Vamos a ver, tenemos aquí las huellas, efectivamente de cabra, de hembra. A ver si localizamos algún macho. No vemos nada, pero mientras tanto nos vamos a dirigir a recoger a nuestro pavo. Vamos a ir corriendo un poquito, vamos a hacer la tarjeta que lo busque. Y como os decía antes, yo solamente corro cuando voy a recoger una pieza. Si no, lo que me gusta es ir andando para hacer el menor ruido posible. Ya estamos llegando a donde está el pavo batido. Lo tenemos marcado nuestro GPS. Y ya vemos el contorno del pavo. Vamos a ver. Un oro, 4,30. Y continuamos con la caza. Nos hemos venido un poquito más al norte, hemos cruzado el río. Vemos ahí huellas que estamos siguiendo de Rebeco. A ver si lo localizamos. Mira, una llamada de apareamiento. Está detrás del árbol. A ver si se dejará ver el animal. Es un macho. Mira, ahí va. Un nivel 3. Vamos a ver. Cogemos el Solokin y disparamos. Doble pulmón y abatido. Así que vamos a recogerlo. Esta zona también es muy buena para encontrar el rebeco macho, porque hay otras zonas donde abundan grandes rebaños, pero de hembras, y las hembras lamentablemente el trofeo es mucho menor, quitando algún nivel 3 de hembra que nos pueda dar oro. Las hembras tienen menos puntuación. 3, un oro, 38,20, y ahora pondré el mapa donde ha sido abatido. Así que vamos a continuar con la caza. Hemos avanzado un poquito más. Vamos a decir a la perrete que se quede, porque he visto un movimiento ahí delante. Mira, ahí tenemos un animalito. Nivel 3. Vamos a ver. Apuntamos con el arco y abatido. Vamos a por él. Venga, perrete, búscamelo. Que trabajes un poquito. Y vemos, a ver, efectivamente, una plata, un buen impacto. Y os pondré el mapa para que veáis. He avanzado un poquito más de donde maté el anterior. Y ahora sí creo que nos vamos a ir a buscar cabras. Ya estamos cerca de la zona de las cabras. Hemos regresado al lago donde abatimos los anteriores rebecos, los primeros rebecos. Vamos a buscar cabras. Vamos agachado, vamos a mirar. Allí vemos un grupo de cabras acostadas. Vemos una hembra. Vemos otra que está acostada. Vamos a seguir avanzando despacio, despacio. Vale, está detrás del árbol. No sé qué nivel es, pero tiene unos cuernos grandes. Es un macho. Vamos avanzando agachados para no hacer tanto ruido. Vemos la hembra. Vamos a desplazarnos a ver si podemos localizar ese macho que ya hay, que nos impide la visión el árbol. Vamos a ver. Tenemos allí. Mira, un macho, un nivel 5.
nivel 5 media, pero tiene un árbol delante, mala suerte, a ver por dónde hacemos este lance. Vamos a avanzar a ver si podemos... Vamos a decir a Perrete que se quede quieto. Anda, Perrete, quédate quieto. Avanzamos por este árbol. Tenemos allí... Ahí yo creo que sí, ahí tenemos ya tiro. Yo creo que ya tenemos tiro. Cogemos el Solokin, lo calibramos, apuntamos y disparamos. Abatido el animal, salen las cabras corriendo, las otras que estaban en el rebaño. Mira, un pavo. Ahí tenemos un pavito que viene para nosotros tranquilamente. Cogemos la escopeta, vamos a dejar que se acerque y disparamos. Abatido el pavo. Ahora lo recogeremos. Venga, Perrete, vente conmigo ya. Lo recogeremos y recogeremos también nuestro nivel 5. Vemos allí las cabras correr, son hembras. A ver si es un grupo de hembras las que estaban con el macho de nivel 5 que hemos abatido. Así que vamos a recoger nuestro pavo. Un nivel 2, un oro, un 4. Y ahora, venga, Perrete, búscame al cabrón. Con perdón, el macho de la cabra cabría en mi pueblo se llama cabrón. Y no quiere decir nada ni es un insulto. Simplemente es una forma de definir al macho cabrío. Vamos a mirar por si hubiera algún otro animal por aquí. Perrete ya ha localizado a nuestro animal. Está ahí cerquita, nos está llamando. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja este bicho. Vamos a hacer una foto con Perrete. Madre mía, qué foto más bonita. Para luego guardarla. Vamos a tumbarnos, a ver si podemos hacer otra por aquí. Perfecto. Y ahora sí, vamos a recoger a nuestro animal. Un diamante, 220,50. Madre mía, un animal mixto que tiene un color muy bonito, así moteado. Madre mía, qué animal más precioso. Lo voy a disecar y os pondré el mapa donde ha sido batido. Como veis, muy cerquita del puesto, encima del lago donde matamos los anteriores animales. Y vamos a continuar con la caza, nos desplazaremos a otro sitio buscando cabras. Hemos venido a un lago de Rotonui. Vamos, está lloviendo, vamos a mirar si miramos algún animal. Mira, ahí vemos animales, cabra, hembra. Y un macho, un nivel 5 media, qué cuerna tiene ese. Vamos a avanzar despacito. Vamos a seguir mirando. Nos vamos a acercar para tener una distancia óptima, puesto que está de frente y tenemos que darle bien en el corazón o en el pulmón, porque como tiene mucho pelo, si bajamos, tocamos carne y nos va a penalizar. Seguimos avanzando, aprovechando de que está lloviendo y la lluvia ahoga nuestras pisadas. Yo creo que ya estamos llegando a una distancia óptima. Vamos a acercarnos un poquito más, a ver si podemos quedarnos para hacer con el alza de 75 metros. Yo creo que estamos bien aquí. Cogemos el Solokin, apuntamos y vamos a ver. Ahí en el centro. Y disparamos en el corazón. Salen las otras cabras corriendo. Y vamos a recoger nuestra cabra nivel 5. Si nos da un diamante, será el segundo diamante de cabra que conseguimos hoy. Desde luego la jornada no ha estado mal. No ha habido tantos diamantes como yo pensaba, pero bueno, si conseguimos 3, no está mal para 6 horas de caza. Así que vamos ya avanzando. Ahí vemos en el correr un animalito. Seguramente sería otra cabra. Vamos a ver la puntuación que tiene nuestro nivel 5. Ya está aquí detrás de este árbol. Madre mía, qué color más bonito tiene, rojizo. Qué cuerna, vamos a hacer una foto. Vamos a cogerla desde otro ángulo. Aquí nos vamos a agachar. Sigue lloviendo. Vamos a ver. Ahí con Perrete. Muy bien. Y ya tenemos otra foto.
Y ahora sí, vamos a recoger nuestro animal. Vamos a... Ahí tenemos una llamada, escuchamos una llamada, recogemos... Vaya, un troll. Un troll, 207 puntos, una lástima. Pero es un animal precioso, precioso, precioso. Así que lo voy a disecar, aunque no sea un diamante. Y os voy a poner el mapa donde ha sido, aquí en Rotunui, ves en el lago, muy cerquita del puesto. Yo os recomiendo que visitéis la zona. Y yo creo que ya voy a ir a montar el vídeo. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.